Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de O'Higgins Total. ¡Ya jugó el capo de provincia! ¿Necesitas decir las cosas como son? ¿Hablar todo lo que piensas del partido? Si ganó O'Higgins, estarás contento toda la semana. Y si perdió el equipo, quedarás amargado por varios días. No encuentras con quién desahogarte porque tienes amigos que no entienden lo que es el hincha del más grande capo de provincia. Aquí y ahora comienza Terapia Celeste. Único espacio donde hinchas dicen lo que quieren. Datos, polémicas, análisis, comentarios en vivo y mucho más en una hora de programa. Aquí comienza Terapia Celeste. Ahora sí, ¿qué tal, amigos y amigas? Aquí total comienza un nuevo programa de Terapia Celeste. ¿Qué mejor que con un triunfo, muchachos, en nuestro aniversario número 69? ¿Qué mejor que celebrar el 69 con un triunfo, compadre? Así que felices con este triunfo. Si no se sufre, no es O'Higgins. ¿Qué manera de sufrir el fin de semana? Pero bueno, se ganan los tres puntos. Estamos tercero en la tabla de posiciones, no sé cómo. Pero estamos ahí. Ganó O'Higgins, estamos tercero. Termino los profe, que nos vamos a la Libertadores ahora. Qué increíble, realmente increíble donde llegamos a estar, Sven. De una, paso a saludarte del chico querido rumano. Bienvenido a su programa Terapia Celeste. Javi, querido, saludarte. Con un 69 siempre se gana. Ambas partes, bueno, lo ganó Higgins en su aniversario. A todos los Mufa que decían que siempre perdían al aniversario. Tapita, ganó Higgins, se nos complicó, que nadie diga que no estuvo el Chiquiturri apretado al final, porque se nos vino la noche con ese golazo de la Calera, sí. Pero se ganó, papá, se ganó, y bueno, termino los profe, somos el chancho de la árbol, pero bueno, de lo mismo, vamos para adelante, ¿no? Sí, tal cual, el chancho arriba del árbol. Me acuerdo de esa frase cuando la hablábamos en pandemia. No sabemos cómo estamos ahí. Somos el chancho arriba del árbol. Seguimos siendo el chancho arriba del árbol. No sé cómo estamos tercero, pero ojalá sigamos ahí. Ojalá sigamos ahí. Mira que se ve lindo mirar desde arriba. Sí. Hace rato que no nos tocaba mirar desde arriba, Benchito. ¿Usted hace cuánto no mira desde arriba? Hace rato no tocaba mirar desde arriba. Hace rato. Así que se disfruta. La mirada del amor. Seguimos hablando de la tabla de posiciones, por si acaso, ¿eh? No se me desvíe. Pasamos a saludar de inmediato a la gente que se suma a la transmisión. Pablo Moreno, ganamos y todo, pero no quedo conforme. Jaime Torres y Rafael Pozo están mirando también en Instagram. Juan Marduk, no gracias a Lucho Jara, necesitamos otro DT. ¿Sale yo, Lucho Jara? No sé qué es Lucho Jara. Pablo 12 también se suma a la transmisión. Vamos a hablar también a la gente que está conectada desde ya en YouTube. Saludos, cabros. Todavía tengo la media caña después de celebrar el triunfo. Rafael Pozo en Instagram. Saludos, capos. Hugo Gómez 163 también se suma a la transmisión en Instagram. Y bueno, toda la gente que desde ya se empieza a sumar a nuestro Instagram y a nuestras señales de YouTube y de Facebook. Ratón Zaval, dice Juan Marduk. Ah, Ratón Zaval, igual Lucho Jara. Ay, pensé que era yo Lucho Jara en algún momento. Rolos Deas dice por acá. Esperemos que se haya dado cuenta Asco Zaval que con este equipo que hay banca. Reinaldo Escobar Carvajal. Van a analizar el partido, por supuesto. Vamos a analizar el partido, todos los detalles, todo lo que ocurrió el fin de semana entre O'Higgins y La Calera. Pasamos a revisar lo que ocurrió este fin de semana. O'Higgins lo gana por 3-2 a Unión La Calera, como bien sale abajo. Gol de Ravelo al minuto 20, una muy buena jugada, un pase en profundidad de Arnaldo Castillo, que define muy bien Ravelo, con suspenso, porque entre que lo va a ver el VAR, entre que no sabemos si era gol o era gol. Oye, hay que decir cómo definió, weón. Ese gol es súper peludo, weón. Sí, totalmente. Definió muy bien Ravelo, muy bien. Buena nota, convierte un golazo, realmente un muy buen gol, cuando Higgins ya estaba con un jugador más, controla de izquierda, remata a derecha, al segundo palo el portero, realmente un golazo, lo gritó con todo el enano, con todo.
No te pasa un doping. No te pasa el doping, pero es que ni cagando. Y después viene las dudas. Viene un gol de Ponce a los 76 minutos. Corner, la pivotean, anticipan a Peranich, el 2-1. Y a los 2 minutos viene un golazo de fuera del área. Ulloa. Típico goles que hacen solo Higgins. Típico. Y va a ser el gol que al final del año va a estar peleando por el mejor gol, weón, y la misma weón. El primer gol del profesionalismo del cabro que lo hizo, weón, no sé. La típica. Todo muy O'Higgins. 2-2 y llegaron los fantasmas, bueno, unieron la Galera con uno más, parecía que, o sea, con uno menos. Emparejaban las acciones, estaba bastante equiparado el partido. Oye, ¿para qué andamos con weón? O'Higgins. No hace el tercer gol, al contrario, aquí tiene las maletas. Sí, no? Totalmente. O sea, O'Higgins 2-0 con un jugador más y se lo empatan en 2 minutos. ¿Con un jugador menos? No, o sea, era tirón de oreja, por lo menos. O sea, weón, era que tirón de oreja y era para matar la raja. Bueno, también. Y bueno, y después viene este gol al final de Yerko Leiva, un golazo realmente. Muy bueno gol de Yerko Leiva que de media vuelta define dos goles de O'Higgins, dos ex Calera. Ojo. Bueno, nota y Leiva. La ley del ex que se cumple. Lo gana O'Higgins 3-2. La locura en Rancagua, por supuesto. Además, en el aniversario del número 69 del club. Lo gana O'Higgins, Benchito. Antes, quiero invitarte a ti y a toda la gente que está viendo esta transmisión, a que vote de inmediato por el MVP del partido, el mejor jugador del partido. Vayan a votar directamente a nuestra cuenta de Twitter, ex, que se llama ahora. Ahí está, la pueden ver. Hola, totaleros, tras el triunfo O'Higgins 3-2 ante Vamos la Calera por fecha 7 del torneo nacional, ¿quién fue la figura de O'Higgins oficial? Aquí están. Arnaldo Castillo, hasta ahora, un 2.3% de votos. Brian Ravelo, 56.3% de los votos. Nico Peranich, que mantuvo el arco en cero en un momento clave. 23% de los votos. Y Diego Buenanote, que marca el 2-0 transitorio, 18.4%. Queda una hora para que sigan votando. Al final del programa vamos a comentar quién fue el jugador del partido. Ya van 87 votos, así que bueno, vayan ahí a nuestra cuenta de X, @O'HinesTotal, y voten por el jugador del partido. Benchito, ahora sí le doy el pase. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció este triunfo? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo disfrutaste? ¿Cómo gritaste los goles también? Cuéntame cómo lo viviste. Mira, la verdad, fue un alivio. Fue un alivio, de verdad. Yo tenía mucha... A ver, parece que se quedó pegado Benchito. ¿O seré yo, tal vez? No. Bueno, claro que fue un alivio. Claro que fue un alivio porque ganarle 3-2 a Calera de visita en un partido que te lo estaban empatando, que se te estaban viniendo encima el equipo rival, se veía bastante complicado. Así que, sin duda que fue un alivio para toda la gente que además estuvo en el estadio. Cerca de 1.300 personas pudieron vivir este partido en vivo y en directo desde la cancha. Y vamos a aprovechar también de saludar de inmediato a Francisco Alexander Vera. ¿Cómo está, Yale? Bienvenido a tu programa Terapia Celeste. ¿Cómo le va? Hola, Javi. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Todo bien. De una, compadre. ¿Qué le pareció el partido? El triunfo de O'Higgins. Oye, pura, contento igual por el triunfo del capo ayer. Me dio gastritis cuando nos hicieron los goles en esos 10 minutos. Pero por la individualidad de Yerko Leiva, la insistencia de Arnaldo Castillo, se pudo lograr el empate que nos dejó bastante arriba en la tabla, así que sorpresivo para mí, sorpresivo. Sí, sin duda. Oye, vamos de una a revisar el 1-1. Vamos poniéndole nota a los jugadores de que jugaron la jornada de ayer. Me da la impresión como que jugamos hace dos partidos, no sé por qué, o sea, hace dos días, no sé por qué, pero jugamos recién ayer, así que vamos a presentar de inmediato, porque vayamos poniéndole nota a los jugadores. Por acá, vamos a ocupar de nuevo nuestra herramienta del mapa de calor, que estuvo bastante bueno la semana pasada.
Vamos a seguir ocupándolo. Buenísimo, buenísimo. Por acá estamos. Ojino en la calera. Aquí está. Vamos, por acá, line up. Ahí estamos. Entonces, se ve bien, ¿no? Sí, se ve perfecto. Ahí está. Dale, partimos de una con Nico Peranich. Ale, ¿qué te pareció lo de Nico Peranich en la portería de O'Higgins de Rancagua? No, mira, para mí Nico Peranich fue el mejor jugador de O'Higgins ayer, Javi. Tuvo 5 atajadas, si no me equivoco, según lo que tengo anotado aquí en mi cuaderno. Pucha, hizo las 5 atajadas para mí y las 3 paradas claves que tuvo dentro del área fueron perfecta, yo le pongo un 6-5 al Nico Peranich, porque el otro gol no tiene responsabilidad él. Así que un 6-5 al Nico Peranich, para mí fue el mejor jugador de la cancha O'Higgins. ¿En el primer gol no crees que tuvo responsabilidad Nico Peranich, entre que se queda medio pegado, no sale a chicar antes? ¿Puede ser o no? Ahí sí te la doy, Javi, pero claro, tenés razón igual. Las otras paradas que tuvo el Nico Peranich para mí fueron determinante. Si imagínate, Auche hubiese convertido ese gol, el partido hubiese sido totalmente distinto. Completamente. No, si mantuvo el arco en cero en un momento clave del partido. Benchito, ahora sí, ¿volviste? Sí. Oye, quería hacer, perdón, una acotación respecto al Nico Peranich. Me he dedicado a ver todos los goles que le han hecho a Higgins y puta, ¿sabéis qué? En ninguno tiene responsabilidad. El que más tendría responsabilidad es efectivamente en este con Calera. Pero, weón, no te pueden patear en el área chica, pues, weón. ¿Cachai? Ahí, el que suelta la marca, el que la caga, weón. Oye, mira, perdón que te interrumpa, Benchito, pero es que está Dale. Sintonizando el programa un campeón con O'Higgins en 2013, Alejandro López, está viendo la transmisión a través de Instagram, así que un gran saludo para pa el burro López, que, bueno, un histórico. Histórico, grande. Así que, si quieren dedicarle unas palabras, aprovechando que está conectado con nosotros. Oye, no solamente campeón con O'Higgins en 2013, fue el que hizo el gol en la final también en la U en Rancagua, weón. No, cuando se saca los zapatos, se los cambia, entra, gol, 2-1. Sí, señor. Así que, la tarde de los paraguas. Sí, en la tarde de los paraguas. Así es, sí. Un abrazo grande, dale. Bueno, gracias por tanta alegría. Vamos, mira, vamos, gran abrazo, amigos, dice Ale López. Gracias, Ale. Nico Araya también dice, abrazo grande, Ale López, ídolo. Nico Araya, que Sven cuente qué se trae entre manos la Daniela Chávez. Más ratito. Guillermo 54-41. Pienso que O'Higgins debió en el primer tiempo asegurarlo. Sabía que podía hacer otro gol, dice por acá. Vamos a leer más comentarios. Sven Larsen dice, Javi, estoy pegado. Francisca Miranda, para reflexionar este partido, casi pecho friada, muy cerca. Muy cerca estuvo la pechada. Sí. Diego Carreño también está sintonizando con nosotros, así que un saludo a Celeste, Diego Carreño, esperemos que pronto pueda tener minuto. Y así bueno, es. Toda la gente que está conectada con nosotros, son casi 30 ya en Instagram, casi 20 en YouTube y Facebook. Dale, Benchito, ahora sí, Moisés González, ¿qué te pareció? Creo que hizo un partido correcto. Yo lo pondría a jugar haría el toque por Juanito. Yo le pongo un 5-5. Ya. Se le criticaba a Moisés González, Ale, que tuvo responsabilidad en el primer gol de O'Higgins. Sí, Javi, mira, Moisés González viene hace varios partidos también cometiendo errores en la marca. Si nos vamos a ver la semana anterior en los partidos de O'Higgins, Moisés viene manteniendo una irregularidad en el tema de la marca, pero esta marca es porque no se siente cómodo en esa posición. Todos sabemos que Moisés no es lateral. ¿Estamos al aire ahora? Sí, dale, te escuchamos. Dale, que se me había cortado. Todos sabemos que Moisés González no es lateral y puta, para mí tiene harta responsabilidad en el primer gol también, así que puta, yo al Pope, a mí no me gusta cómo juega de lateral derecho, insisto. Para mí tendría que ser Lopito Contreras o Brian Torralba, le pongo un 4 a Moisés González. Está bien, ya, pero está bien. Bueno, pero para no,
para no ser lateral, encuentro, para no ser su posición natural, no encuentro que lo haga mal, weón. O sea, se nota que no es su posición, pero tampoco es nefasto, o sea, como... A eso voy. Sí, sí, yo estoy más cerca de la opinión de Sven que la de, ¿no?, la de Lale en esta pasada, pero está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Y no, se la respeto, pues, dele, no. Respeto tu opinión equivocada, tenés que decir. sí. Voy con Leo Mosevic, creo que es un buen partido, parejo, en lo suyo, entregando confianza, ahí está su mapa de calor, 90 minutos jugados, 7 intervenciones en esto, un tiro bloqueado, una intercepción, 4 tackles. Mira, en el piso ganó 5 de 6 duelos y en el aire ganó 2 de 2 duelos. Bien, bien, bien lo de Mosevic. Completo. Cumplió en lo suyo un 5-5 para mí. No sé si tiene que ver mucho los goles, pero bueno, si te hacen 2 goles en 2 minutos, algo tiene que ver, la defensa, ¿no? La defensa. Juan y Díaz. Juan Ignacio Díaz, ¿no? Para mí, los dos con Leo Mosevic han sido uno de los grandes refuerzos que llegaron esta temporada. Correcto partido encuentro yo de Juan y Díaz, aunque también concuerdo contigo, Javi, que los dos centrales en ese córner que hicieron los Higgins tienen responsabilidad de ellos, porque cabecearon en el área chica y estaban los dos comiéndose los mocos prácticamente. Un 5-8 para Juan y Díaz. ¿Cuánto? 5-8. 5-8, bien. Déjame aprovechar ahora a Marcelo Carvajal, un gran amigo, fanático, Jim también, un frecuencialista, así que saludos para pa Marcelo Carvajal, que está sintonizando Terapia Celeste. Benchito, ¿qué te pareció lo de Pedro Navarro? Creo yo, no quiero condicionar, pero creo yo que ha sido el mejor partido de Pedro Navarro. O sea, es el único partido donde ha podido mostrar fútbol, Power. Con el debido respeto, porque los otros partidos... Hay un partido, no me acuerdo contra quién, que Pedro Navarro... No, hay un partido de Pedro Navarro que toca la pelota 3 veces. De las 3 veces que tocó la pelota, dio 2 pases malos. ¿No fue para la noche celeste? Puta, weón, la verdad no me acuerdo. Entonces, dicho lo anterior... es primera vez que lo vemos jugar en el fútbol. Y ojo, y no lo estoy diciendo irónicamente o para hacerlo mierda. Mostró fútbol, pues bueno. Mira el mapa de calor. Por todos los lados que se movió, bueno. Creo que hizo un partido correcto, bueno. Y ojalá mantenga esta continuidad para que meta presión y sea un refuerzo, pues bueno, y no un caliente banca, pues bueno. Y sí que me gustó lo que vi. Le pongo un 5-2. No, no es más que Toño Díaz todavía, eso sí. No, pero weón, Javier, es primer partido donde vemos fútbol en Pedro Navarro. Sí, de hecho, mira, si te fijáis en las notas, fue de las notas más o menos altas. Mira, acá, bueno, Peranich 7-4 fue la figura. Pero mira, 7-2 Mosevic, 7 Ravelo. 6-8 Navarro después, está ahí. Top 5. O sea, esta escala de 1 a 10, ¿no? Arnaldo 7-4, sí, de 1 a 10, sí. Bueno. No, Arnaldo flojito. Mucho más Arnaldo, yo creo, pero bueno. Sí. Voy con Camilo Moya, vamos a ver aquí su mapa de calor. Podemos ver que estuvo en hartas partes de la cancha. Yo leí por ahí un comentario que le encuentro en parte sentido, no sé si lo vi en Twitter, en Facebook o en WhatsApp, no sé dónde lo leí. Pero se nota que Camilo Moya tiene muchas ganas de participar en el juego, pero lamentablemente como que sus ganas no se han traducido en precisión en sus pases. Creo que no ha sido tan, sí, no ha estado tan preciso en sus pases, de repente como que puede hacer la pausa y se apura, pero sí se le ve bien físicamente, eso sí. Está bien físicamente, se nota que tiene un buen despliegue físico, pero creo que desde lo técnico, desde los pases, no está siendo muy preciso. Creo que por ahí puede mejorar. Está un poco nublado, encuentro, weón. Que yo creo que se desespera y ahí la caga, weón. Pero. Dentro de lo suyo, ¿ah? ¿Eh? Dentro de lo suyo, Moya. Para mí, un 5. Un 5 a Camilo Moya. Oye, ¿cuál es la posición natural de Moya? ¿Es de 5? Sí, un 5. Sí, un 5. Sí. Sí.
Y aquí está Sven, el capitán, Juan Fuentes. ¿Qué le pareció lo de Juan Fuentes? Jugó 90 minutos, hace rato no jugaba 90 minutos. No, no recuerdo la última vez que jugó 90. Quizás me estoy corriendo, pero tengo la impresión que no llevaba jugando mucho, no llevaba 20, 90 minutos hace poco, creo. Cuando empezó el partido dije, ah, conche mi madre, empezó el choco de Juanito, cagamos. Se mandó, o sea, se mandó varias chambonas, weón. Además, llegó tarde. Está anulado este cabro, weón. Lo veo. Me da pena porque creo que fue. Coincido ahí con el comentario de Juanito Arca. Que fue, lo dejé pinchado por lo mismo, sí. Fue el más bajo, weón. De verdad está como desconectado, weón. Llega tarde, marca mal, no tiene cabezazo, weón. Creo que está mejor físicamente que otras veces, pero mal, mal. Para mí no aprueba, weón. 3-8. Upa, durísimo. Aprovechamos de saludar a Fabián Barra, al Fabi que estuvo con nosotros el partido pasado comentando Terapia Celeste. Está ahí. Buena. Aguante, Fabi. Fabi Barra, que hoy día no pudo estar por motivos de estudio, pero está invitadísimo a este panel cada vez que quiera. Póngale bueno a los estudios nomás. A propósito, Víctor Torres dice, bien Navarro, fuerte en la marca, ojalá tenga continuidad, dice. Amén. Luis Covarrubias dice, el próximo partido tiene que dar todo, o si no, cagando para afuera el DT. Matías Sandoval, Moya cuando quieres crack, y cuando quieres se le olvida jugar. Víctor, ojalá el 11 inicial lo sostenga y dar confianza, solo así quizás logremos regularidad. Y Juan Abarca, a propósito de lo que comentéis tú, Sven, dice, tiene que comer banca con mucho dolor. Ya, oye, pero ahí. Dale. Perdón. Ahí es cuando tenéis que jugar con una línea de tres y poner a Moisés de central. Y así comer banca, Juanito, bueno. Mira, acá en Instagram, Andrea Yacar, jugar con Juanito es sentir que podemos quedar con uno menos en cualquier momento del partido, dice por acá. Totalmente de acuerdo. Nico Araya, Moya solo debe quitar y dar pase al lado. Cuando se las da de Pirlo, deja el sapo. Bueno. J. Jara, siento que Moya se pierde más con Fuentes al lado. También puede ser. Sí, concuerdo. Dale, Ale, desarrolla normalita. Dale. No, concuerdo con. ¿Quién fue el que dijo ese comentario, Javi? Nico Araya, creo que fue. Concuerdo con Nicolás Araya porque. Yo no, creo que este equipo debería jugar. J. Jara. Yo encuentro que este equipo debería jugar solo con un volante central para que Camilo Moya quite y entregue. ¿Cachai? Porque Juan Fuentes sobra. Juan Fuentes está sobrando en este equipo. El otro ya. Claro, por eso se pierde y pega, no sabe qué hacer, se descontrola en el medio campo. Me gustaría ver un Sarrafiore un poquito más retrasado y que ahí, no sé, puta, por último, por Juan Fuentes que entrara Buenanote y que Ravelo quedara libre, ¿cachai? Para que juntos tengan una mejor tenida de balón en el medio campo. Pero no, Juan Fuentes viene pésimo, muchachos. De verdad, a mí del año pasado lo veo bien físicamente, como dice Ben, pero pésimo. No es suficiente. Durísimo. Ale López dice, fuerte abrazo a todos y gracias por el gran cariño de siempre. Los llevo en mi corazón, dice aquí el lateral campeón con O'Higgins de Rancagua 2013 y 2014. Un genio. Genio. Bueno, estamos claros que Juan Fuentes va a ser la nota más baja probablemente. Pero uno que anduvo muy bien es Esteban Calderón, que ya hace rato está pidiendo camiseta, muchachos. Creo que sí, confirmo. Si no es porque tenía tarjeta amarilla, probablemente hubiese seguido en la cancha Esteban Calderón. Encarador, pide la pelota, tiene confianza, se fabrica solo las oportunidades, busca el desborde, busca el uno contra uno. Es colaborativo en defensa. Me gusta Esteban Calderón. Si es que. Encarador. Encarador. A Maturán le dieron hartas oportunidades de poder ser titular como juvenil, digamos. Como que cumple los minutos sub-20. A Esteban Calderón se la pasaste y no la ha soltado. No la ha soltado. Sí. Este cabro tiene ganas. Se nota que está muy bien. Me ha llamado mucho la atención Esteban Calderón. Ojalá que pueda convertir pronto otro gol. Está vinculado además. En el primer gol de O'Higgins, él recupera la pelota, le queda a Arnaldo y Arnaldo pone el pase en profundidad para Ravelo en este caso. Bien Calderón, un 6. Bien, que siga así. Bien Calderón, me está gustando lo de Calderón. Promete, ¿ah? ¿Eh?
Oye, buen tándem con Arnaldo, Javi. También se lleva muy bien con Arnaldo. Arnaldo es un jugador que se asocia bien con Calderón, ¿no? Pero más que tengo el... ¿Cómo? Yo estoy hablando de Arnaldo, weón. ¿Cómo lo entiendo? No sé, weón. Perdón, yo espero más de Arnaldo, weón. Ah, obvio que sí, weón. Pero después vamos con Arnaldo. Y hablábamos de la comparación evidente que es entre Arnaldo y Bianchi, o sea... Recién con Ronaldo. Claro. Ale, Sarrafiore, ¿qué te pareció lo de Sarrafiore? Solamente 45 minutos en esta pasada. No, Javi, me llamó la atención. Se notaba que andaba con de haber tenido algún problema físico. Imagino que así porque salió a mitad de tiempo. Lo vi muy bajo, muy errático. Intentó driblar en algunos momentos y lo noté como que algo le molestaba. Puta, para mí el partido más bajo que le di a Martín Sarrafiore desde que llegó, porque es un tipo súper bueno para la pelota. Es un tipo que te encara, que es distinto y puta, una lata, pero le pongo un 4-9. Sí, de acuerdo. Ben, ¿ven tú algunas palabras por lo que se refiere? Sí, que cacha que yo pensé que era como de pajero, pero también creo que tiene que haber sido algo físico porque no era como otro, bueno, era como, insisto, yo creo que tiene que haber sido algo físico, algo muscular, porque no estaba como, no sin ganas, pero muy errático. Sí, sí. No se le veía con la misma chispa que en otros partidos, pidiendo la pelota, no, girando, aguantando el balón. Sí. Sí. Tal vez no estaba haciendo... Ya tenía ganas de ir al baño. Claro. pero bueno, lo reemplaza Buonanotte y Buonanotte entró bien. Extraordinario. Sí. O sea, ¿y cómo entró Buonanotte? Entró bien, entró con un gol, un golazo, lo gritó con todo, en drogas, weón, no, la cagó. Se sacó la mufa, quería jugar. Sí, totalmente. Mira, a ver si es que ponemos el tiro a Buonanotte por acá. Weón, lo aceleró como si hubiese sido canterano siglo. Sí. Ahí al lado, Javi. No, está, no lo pillo. No, lo pillo, weón. Ya, pero bueno. Me la ganó. Me la ganó esta más. Ya. Por andar improvisando, ¿viste? Ya. Vamos con la figura. La figura, creo yo, de los Higgins. Sven, este hombre. Brian Ravelo, un distinto weón. Qué hombre. Yo creo que es inevitable cada vez que hay que ponerle nota a Ravelo, el pensar es cuando dijeron vamos a traer a Brian Ravelo y todos dijimos, conche mi madre, weón. Va a venir a morir, weón. Va a ser, weón, un gol de penal, weón. Ah, y todos decíamos, más encima este weón es zorra. Bueno, sí, toman. Pero nada, weón, pero así, lo fuimos a dejar al cementerio, weón, y no, increíble, se sacó la chucha, pero la chucha ayer, y lo dio todo, weón. Insisto, el gol, el primer gol de Higgins que marca Ravelo ayer, es un gol que tenéis que saber definir, weón. Es un gol complejo, weón. Ravelo, como se ve bien acá en la gráfica, fíjate, jugó más cargado para la izquierda, po, weón. Fíjate, ¿cómo? El mapa de color. Está cargado para la izquierda casi todo el partido. Su posición en la cancha inicial fue cargado para la izquierda. Pero el gol lo hace una diagonal desde la derecha hacia el centro. O sea, en diagonal por la derecha. ¿Va a buscar la pelota al otro lado de la cancha? No, es un genio, es un genio. Weón, no, velo siempre. No, sí, weón. La cagó. Bueno, nosotros ponemos nota de 1 a 7 y esta vez le voy a poner un 7, weón. Bueno, bien. ¿Lo hizo todo bien? Yo creo, estoy de acuerdo, pues. Creo que se merece el 7, Ravelo. Sí, weón. Aparte que viene teniendo un comportamiento sostenido todos los partidos, siempre el distinto, siempre el que busca. En el partido contra Quique, cuando estábamos con uno menos, era el único que pedía la pelota, se buscaba pasar sí, 2, 3 jugadores. ¿Tiene aire de capitán? ¿Qué dicen ustedes? Para mí, no. Sí. Sí, no. Para mí sí. Sí, está bien. A ver qué dice la gente. ¿Me gustaría que Ravelo fuera capitán de O'Higgins? Comenten con nosotros. Comenten, vamos a leer todos sus comentarios. ¿Le gustaría que fuera Ravelo capitán de O'Higgins? Ah, dale. ¿Y tú por qué no? No, porque no lo toca callado. No sé cómo. No sé si callado, Javi. Pero bueno. En la cancha, no sé. Entre Ravelo y Juanito. Es que yo soy tradicional en esas cosas, pues Juanito te la casa. Canterano. Sí, obvio, sí.
Aunque bueno, Ravelo de Rancagua va a decir uno, así que es canterano. Ah, claro, pero a diferencia de Juan Fuentes, sabes que yo cuando estoy en la Andes o realmente cuando estamos en Marquesina con los demás chicos del equipo, yo veo que Brian Ravelo se acerca más a los árbitros a reclamar que Juan Fuentes. Po. Sí, por eso. Po. Sí, puede ser, no sé, yo prefiero que salgan de la casa. Moisés. No, puede ser Moisés también, pues. Pero bueno. Sí, ¿qué? Dale. Un par de sí, cortito. Yo creo que es momento de que Juanito no solamente coma banca, y si no come banca, pero cambie la capitanía. Que le duela, pues, weón. No, yo creo que es mucho castigo, weón. No sé, weón. No sé, ya a los de la casa hay que cuidarlos también, weón. Ya, pero bueno, está bien cuidarlos, pero weón. Pero no tratarlos como niños, pues, weón. No, si nadie lo está tratando como niños. ¿Tú crees que Juan Fuentes? ¿Tú crees que Juan Fuentes no sabe que puede jugar mejor? Obvio que lo sabe. Él es el primero que lo sabe, weón. ¿Y entonces, y por qué no juega mejor? Bueno, no sé. Están entrenándose para jugar mejor, pues, weón. Pero es que yo me lo banco, weón. No, sí, weón. Yo también lo voy a bancar toda la vida, pero... Pero no podemos tapar el sol con un dedo tampoco, weón. No, estamos de acuerdo que no tiene un buen rendimiento. Estoy de acuerdo. Pero de ahí, a quitarle la capitanía, a sentarlo en la banca, creo que es mucho. O sea... No sé, creo que es mucho. Bueno. Leamos comentarios, a ver. Nico Araya, si Calderón sigue así enfocado, tiene muchas posibilidades de aprovechar la oportunidad de su vida, dice Nico Araya, mira. Arnaldo venía bien mientras tuvo continuidad, dice Reinaldo Escobar. Calderón bastante bien, dice Guillermo 5441. J. Jara, apareció Facu Castro 2.0, me imagino que se refiere a Calderón. Rave Sex encontró su lugar en el mundo, dice Nico Araya. ¿Qué más? Reinaldo Escobar, si Ravelo estuviera en el árbol o en el chuncho, sería el capitán de la Roja hoy. Bueno, puede ser también, pues sí, es que sabemos que esos equipos lo inflan. Oye, al lateral izquierdo de la U, como lo inflan todos los partidos, es una weá increíble. Increíble. Pablo Saturnino dice que está de acuerdo con nosotros. Bien, Pablo, usted es un hombre que sabe. No. Y los tres hueones damos opiniones diferentes. Se la cagó, güey. Guillermo, el capitán lo eligen los jugadores. Mario Gómez, mira, Marito. Oye, tremendo trabajo de Mario el otro día sacando fotos en el estadio. Bien, capo, Mario. Muy, muy bien. Juan Fuentes podrá estar jugando mal, pero le pone. Si no corriera, te creo. ¿Viste? Es un hombre que sabe, güey. ¿Viste? Bien, ¿pero Mario. ¿Pero qué le pone? ¿En paliar? Se va a tomar foto. En ganas, pues, güey. A ver. No. ¿Qué otros comentarios por acá? A ver. Hay hartos comentarios. Juan Abarca, Juan Fuentes debe comer banca con mucho dolor. Alejandro Briones, Juan Fuentes de hace rato debiera ser banco. Pondría Leiva, Moisés y que vuelva el pitu lateral. Juan Abarca, agradecer que no expulsaron a Juanito Fuentes porque los fouls que hizo eran para amarillas. Rolox Deas, es que de verdad no sé de qué juega Juan Fuentes, de 6, central, lateral. Benja Galás, ahora la pregunta es, ¿los cambios lo habrá hecho Zapata o el Vasco? Oye, buena pregunta. Porque en general... Zapata toda la vida, weón. En general, Sven, nosotros criticamos harto que Esponsal no hacía cambios, weón. No, weón. Y ahora hubo cambio en el entretiempo. ¿Quién habrá sido? ¿Quién crees tú? ¿Habrá sido Esponsal? Zapata, weón. O Zapata, ¿qué decís tú, Ale? Es que sé que yo cuando estaba en la transmisión, Javi, mostraron a Esponsal que estaba hablando con alguien por teléfono. ¿Ya? Que estaban hablando con alguien por teléfono. Y cuando Zapata lo entrevistaron en la conferencia de prensa, Zapata le preguntaron que si él había hecho los cambios. ¿Ya? Pero fue con una pregunta súper irónica, incluso que hasta él se rió. Dijo que... Claro, dijo que él, ¿no? Y que había sido como decisión de todo el cuerpo técnico. Obvio, que eso pero se supone que por reglamento no podía tener comunicación con el expulsado. No, po. Que dirija él, weón, que se quede él dirigiendo. Bueno, por favor. Alejandro Leones, si en los 90 minutos Zapata tuvo injerencia en los cambios, mandaría a Esponsal a expulsarse en todos los partidos. Concuerdo, weón. Deja a la cabina todos los partidos del Vasco. Oye, no, la gente no quiere nada con Esponsal, realmente, wey, no quieren nada. La nueva cábala. De solo imaginar a Sarrafiore, Buenanote y Ravelo juntos, o de nueve falsos, sería orgásmico, dice este por acá. Vi un comentario de Víctor Torres y Jaime, o sea, Javi. ¿Qué pasó? Vi un comentario de Víctor Torres que me mencionaba por la... A ver,
Gracias, Carlos. Ah, acá está. No, pues Alexander. Siempre dos de contención. Ha sido el error de los tres partidos perdidos. Moya no es capaz solo en el quite. Falta más coordinación entre los dos, me imagino. No, Juan Fuentes no puede jugar. Sebas, ¿vieron lo que dijo la Chávez? Estuvo hablando con Recuerdo Humor y dijo que se vienen cambios. Tenemos información. Pronto vamos con eso. Víctor Torres, el capitán debe ser un tipo con autoridad y trayectoria, que hable y juegue a los árbitros. Esto escuchan a cualquier jugador. Patricio Zamorano, estoy feliz con la victoria de mi equipo. Y por último, Alexis Daniel dice, hagamos una rifa para comprarle un cerebro. ¡Ah, oh, durísimo! Saludos, crack, dice Jaime Miranda, McFly. Todavía nos quedan algunos jugadores por ponerle nota, muchachos. Y este es uno que le tocó volver a ser titular. El Paraguay. 90 minutos, el Paraguay Arnaldo Castillo. Ale, ¿qué te pareció lo de Arnaldo Castillo? Y aquí un poco lo que conversábamos antes. Es inevitable la comparación entre Arnaldo Castillo y Octavio Bianchi. ¿Qué te parece primero lo de Arnaldo Castillo en este partido? Y después voy con Sven, le pregunto la comparación. Mira, voy a hacerla un poquito rápida, Javi. Arnaldo Castillo, a diferencia de Bianchi, mete ganas, molesta, te vuelve a los centrales. Castillo, o sea, Bianchi no te gana una pelota, no te la puede aguantar. Aparte, Arnaldo dio una asistencia, me sorprendió esa asistencia a lo Maradona ahí, como viendo el pase a la vez. Buen pase, buen. Y después, creo que en el tercer gol es él el que va a disputar la pelota y le queda el rebote a Leiva, si no me equivoco. Oh, no me acuerdo. Puede ser. No, sí, parece que él, porque antes de empezar el programa lo estaba viendo, pero no, Arnaldo, mérito al esfuerzo, para mí él tiene que jugar con Calderón arriba. Así que le pongo un C, Arnaldo. Lo voy a premiar esta vez porque siento que lo hizo bien, de verdad, y hay que valorar cuando un jugador hace el esfuerzo. Oye, vimos partidos distintos con Alexander, weón. Ya, eso, a propósito del esfuerzo. ¿Alcanza con el esfuerzo para un delantero? Papá, no. Para un 9. Si no me hace un gol por partido, me importa un pico el esfuerzo. Pero es que es como un arquero, weón, que hoy atajó 5 pelotas, pero le metieron 3 goles. Me importa un pico los 3 que atajó, pues, weón. ¿Cachai? Viejo. Pero Sven, también a eso es lo que yo quiero ir. Lo que yo quiero ir también, Sven, porque O'Higgins es un equipo de mucha individualidad, si tú te das cuenta. O'Higgins no es un equipo que en el colectivo sea bueno, porque imagínate tú si Arnaldo Castillo tuviera un jugador, o sea, dos carrileros que le tiraran pelota. Sería totalmente distinto, porque O'Higgins es un equipo pragmático, ¿cachai? Y puta Ravelo se la anda ingeniando, Sarrafiore, imagínate el mismo Esteban Calderón. Los partidos donde efectivamente los carrileros le han tirado pelotazo, el güey le ha tirado la chucha, no sabe cabecear y es más alto que la mierda, es paraguayo, no sabe cabecear. Le tengo cariño, güey. Y lo que dice Jaime Miranda, mira, dice, es muy malo Arnaldo, pero mucho peor Bianchi. Yo jugaría con Austin y Calderón. O sea, sácalo todo este, güey. Puede ser, es verdad. Mira, podríamos probar, weón. Sí. Estamos a tiempo todavía de buscar el 11 titular. Obviamente que no estemos hasta la fecha 28 en construcción, como alguna vez con algún técnico que tuvimos hace poco. Claro. Pero para mí el esfuerzo no es suficiente. El weón es 9, es paraguayo, tiene que aprender a cabecear. Tiene que, weón, estar en la media luna, jugar de espalda al arco, weón, girar y hacer goles. Para mí con el esfuerzo no alcanza. De hecho, para mí, Arnaldo ayer aprobó porque el equipo ganó. Pero yo le pongo un 4 al culiado. Y también abrió el camino del triunfo, se le dio la asistencia a Ravelo. O sea, perdón, se me había olvidado eso. 4-5. Pero, 4-1. pero el resto, para lo que es su pega... Puta, está al debe. Y Bianchi, no sé cómo se pronuncia bien, mal. Mal. Le falta mucho a Bianchi. Mucho. Se pone un malo de guerra, weón.
como leí por ahí, palabras que son mías, anda con permiso del cementerio el muerto culiado. No, ya, calmemos un poquito las cosas, sí. No, pero por eso, no lo digo yo, lo dice la gente, ¿cachai? Yo le tengo fe, weón, porque de hecho, a Copiapó le hace un gol. Sí. ¿Cachai? Entonces, weón, debuta, weón, haciendo un gol, y yo dije, oh, conche tu madre, por fin, weón, bueno, weón. ¿Cachai? Y puta, y ahora el weón se achancha, weón, la gente diciendo este tipo de weás, ¿cachai? Que bueno, creo que en nada ayudan al jugador, pero le tengo fe, weón, pero está mal, ¿para qué andamos con weón? Pero pensemos en un caso, el Lodico, que weón era un cacho, y después weón floreció, weón, como la flor del loto, el culiado, weón. No, fue tremendo lo de Lodico, al final tuvo 5 partidos que jugó, pero... Entonces, weón, Bianchi, si nos estás escuchando, weón, te tenemos fe. Te tenemos fe, amigo, weón. Weón, se lo dejaste claro con las palabras. ¿Cómo? Se lo dejaste claro con las palabras que le dijiste. No, pero bueno, si la weá de muerto no se lo digo yo, weón. Fue una weá que leí en la tarde. Pero bueno, yo le tengo fe, weón, de verdad. Y bueno, que el culiado vea el gol que le hace Copiapó, weón. Que se inspire de ese weón inicio triunfante, weón. Estaba en el puesto 3, weón. Dale, culiado, si vamos a clasificar, weón, a la Libertadores. Va a ser una vitrina. Ponle ganas, culiado. Bien, bien, bien. Ahí me gustó más, ahí me gustó más. A propósito de vitrina. Ay, ay, ay. A propósito de lo que hemos hablado, a propósito de OnlyFans, a propósito de se vienen cositas. ¿Con vamos ella? Vamos a salir un poco de la cancha para hablar de un tema que sin duda. No, nos salimos de la cancha para hablar en el ring. Nos salimos de la cancha, vamos a hablar de otra cosa. Que yo creo que hay hartos hinchas que están pendientes de esta noticia. A ver si es que se ve bien, me dicen ustedes, muchachos. Sí, sí. Se pueden ilusionar hinchas de O'Higgins. Reunión de Daniela Chávez con Ricardo Humor. Esto sí que... Ya, esto sí que... Reunión de directorio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque Daniela Chávez, cuando O'Higgins estaba en venta, Daniela dijo, yo quiero comprar O'Higgins. Y le preguntaron a Lobo Humor. ¿Y qué respondió Lobo Humor? A nosotros nadie se nos ha acercado. No hemos tenido ninguna propuesta formal, además de la de Michael Jiménez, que desistió de comprar una parte de O'Higgins, o todo O'Higgins, no sabemos realmente cuál fue la negociación, porque al parecer habían faltado documentos legales que a sus asesores no le habrían dado la confianza suficiente para dar el siguiente paso y comprar e invertir en O'Higgins. Eso quedó en el camino, el club sigue la venta, Daniela Chávez hizo una rifa para comprar O'Higgins, yo sé de muchos amigos que pusieron plata en esa rifa, y se sienten estafados, porque no pasó nada, pero ayer apareció esto en redes sociales, se pueden ilusionar hinchas de O'Higgins, foto de Daniela Chávez con Ricardo Humor. Ya, esto es cine, weón. Este es cine. Este es cine. Y ni más, pero esto te dio tanto, weón. Y si eso fuera poco, después sale con esta. Buen triunfo y se vienen cositas en los... O sea, si antes ya la había tirado un poquito, ya después la tiró completa. O sea, se vienen cosas en O'Higgins. ¿Qué nos da a pensar esto, muchachos? Que Don Ricardo va a abrir un OnlyFans. Se viene el video de Daniela Chávez con Don Ricardo. No. Estamos en el pic de sintonía. A la gente le gustó. Oye, esto. Estamos ya. Me gustó. Estamos en casi 60 personas entre todas nuestras plataformas. Gracias. Suscríbanse a nuestros canales. Y ahora viene la bomba. La competencia. La bomba 4. Ya. ¿Qué es lo que pasó? Según pudimos averiguar, hubo una reunión entre Ricardo Humor y Daniela Chávez. Objetivo, compra de O'Higgins, ¿vale? Esto no es casualidad para nadie. Daniela lo ha dicho, que quiere comprar O'Higgins, o le gusta, que es su sueño, que los sueños se cumplen. Ha tirado palo por todos lados de que quiere comprar O'Higgins siempre. Y la familia Humor lo ha dicho públicamente, que quieren vender el club.
o que buscan inversionistas de la región que se sumen a su proyecto. Se reunieron. Me parece que es un mall de la zona oriente de Santiago, al parecer. ¿Y qué supimos? Al parecer, habría una nueva socia en O'Higgins, y se trataría de Daniela Chávez. Nada más ni nada menos que Daniela Chávez, nueva socia de O'Higgins. Ale, yo sé que tú tenés más info, a ver si es que... Esto es una noticia en desarrollo, ¿ah? Esto es una noticia en desarrollo. Nosotros buscamos información por todos lados, y esto fue lo que pudimos averiguar, Ale, así que ahí estás en el pic de sintonía, donde más gente está viendo Terapia Celeste, lunes, 10:15 p.m. Juegue. Oye, no, lo bueno que si llega Daniela Chávez, vamos a hacer un club a todo cachete, así que vamos a estar contentos. No, Javi, sí, como tú dices, durante la tarde me llegaron varias informaciones de la reunión que tuvo Daniela, y Daniela creo que hoy a las 2 de la tarde puso en X Twitter, que se estaba tiñendo de celeste poco a poco, se viene, puso. Creo que te mandé la imagen igual. Sí. Lo que nos llegó hoy a nosotros, de dos fuentes distintas, la primera era que Daniela, la reunión con Ricardo Humor sostuvo de que ella quería ser accionista de O'Higgins, partiendo con un porcentaje del 40%, otros me decían el 30%. Una persona a mí me dijo que era por el 40% por 5 palos verdes, te mencioné. Sí. Y que ya tendrían un preacuerdo con Ricardo Humor y que estaban en temas de papeleo, todos sabemos lo que conlleva una venta al club. Y esto está, me sorprende, Javi, me sorprende porque Daniela Chávez fue una crítica, una tipa que criticó siempre a la familia de Humor. Me sorprende en verdad. Yo, para serte sincero, yo a Ricardo Humor poco le creo, pero esperemos que se concrete por lo que ella ha dicho, aparte de una tipa que se nota que tiene lucas. Todos sabemos por qué, y bienvenido sea que si así es. Así que esperemos que esto salga durante la semana, vamos a estar informando que se siga saliendo más cosas en la palestra, así que esperemos que se logre concretar, Javi y Sven. Sería una muy buena idea de que Daniela sea accionista, imagínate con el 40% del club. ¡Ay, ay, ay! Sven, ¿qué le parece a usted esta noticia? ¿Le gustaría que Daniela Chávez fuera una nueva socia de O'Higgins? ¿Crees que sería bueno para O'Higgins? Ya, salgámonos de la broma, de que, claro, Daniela es de OnlyFans, qué sé yo, pero ella siempre ha dicho que, bueno, lo ha demostrado, que es hincha de O'Higgins o simpatizante de O'Higgins, o sea, ya cada uno tendrá sus opiniones. ¿Le gusta O'Higgins? Ya, le gusta O'Higgins. Siempre ha dicho que quería, es que su sueño, comprar O'Higgins, participar en O'Higgins, la toma de decisiones, bla, bla, bla. Y que ahora esté tan cerca, porque es verdad lo que dice el Ale, siempre le tiró la mala a la familia de Humor, como que la familia de Humor no invertía bien, que traía paquetes de DT, qué sé yo, y ella siempre decía, yo lo haría mejor, como siempre tirándole como la contra, pero ahora que tengan una foto juntos y que salga esta información, un plot twist, pero completamente toda esta historia. ¿Qué te parece a ti todo esto? A ver, poniéndome en serio, yo pondría la pelota al piso, weón. Es una foto nomás. Esta weá se vienen cositas. Puta. Pueden ser tantas cosas, weón. Quizás. Claro, uno obviamente al tiro tiende a pensar que una weá relacionada con los Higgins, porque don Ricardo es dueño del club y la weá que queráis. Pero es una foto nomás, pues, weón, ¿cachai? Quizás, weón, se encontró con el viejo, weón, y pidió una foto, weón, ¿cachai? Puede ser cualquier weón. Ella sí ha manifestado que quiere comprar el club y toda la cuestión, pero nunca hizo una oferta formal. Y por otro lado, puta, por la boca muere el pez, pues, weón. Entonces, si tanto criticó la familia de Humor y ella se va a hacer cargo del club, ponte tú ya, un caso hipotético, que contrate bien, pues, weón. Que traiga buenos jugadores, que haga buenas campañas y que saque el club campeón, pues, weón. Si tanto criticó a la familia Humor, y ojo, yo no me estoy poniendo aquí a defender, weón,
a la familia Humor, weón, a rajatabla. Pero el weón que quiera criticar y que dice que lo va a hacer mejor, tiene que hacer dos cosas. Clasificar a O'Higgins a Copa Libertadores, sacar a O'Higgins campeón del torneo nacional, ganar la Supercopa y a lo menos ganar otra copa más. De ahí para arriba. Ese es el desde, para hacerlo mejor que la familia Humor. Entonces, claro. Danielita. O sea, y mantener al club en primera durante... Y mantener 15 años. 15, 16 años. ¿Cachai? Entonces, puta, hay harta pega que hacer y no está fácil. Entonces, claro, una... Desde Twitter todos podemos criticar, ¿cachai? Pero otra cosa es con guitarra. Yo no sé qué tanto sabe de fútbol. Asumo que sabe de fútbol, pero sabe más que Calandra y Fruguace. Bueno, no está tan difícil. Pero sabe... A mí, ¿sabes qué? Me da un poco... Perdón, que te interrumpa, pero a mí... ¿sabes? A propósito de lo que decís tú, de si sabe o no sabe de fútbol. Bueno... Uno aquí no es nadie para decir quién sabe y quién no sabe de fútbol. O sea, nosotros somos hinchas. Nosotros sabemos más de fútbol que el contable. Bueno, pues, no sé. Pero ya, digamos que nosotros somos hinchas, vemos fútbol igual que todo el mundo, tratamos de entender un poco más, un poco menos. Ahora nos damos color con los mapas de calor. Como que ya, ya. O sea, perdón, un paréntesis chiquitito. Bueno, si tú vas y me pasas el club, bueno, yo creo que yo lo hago mierda. ¿Está bien? Seguramente porque no sé tanto de fútbol como creo saber, ¿cachai? Y bueno, esta weá tenéis que saber de fútbol, administración, finanzas, bueno, un montón de weá. Si esta weá no es tan fácil como la gente cree. Entonces, no sé, espero que se asesore bien, porque obviamente ella no va a elegir a los jugadores, pues, weá. ¿Cachai? Dudo que lo elija ella. ¿Cachai? Pero mira, lo que voy yo es que Daniela Chávez, no sé si compró Rancagua Sur o invirtió en Rancagua Sur. ¿Se acuerdan? Sí. Y invirtió, pero lo fue votado, creo. Es que ese es para allá iba. Y yo no sé cuáles fueron los resultados que tuvo con Rancagua Sur. Tampoco sé bien la historia, quiero ser justo también, ¿eh? No sé qué habrá pasado, no sé cuáles fueron sus resultados. Me da la impresión que no fue positivo, digamos. O que no se cumplieron las expectativas. Esa es mi impresión. Tal vez estoy completamente equivocado y la gente en los comentarios que me corrija. Pero si es que ahí. Ay, me salió un gallito. Pero si es que ahí los resultados no fueron los esperados, ¿qué tenía que pensar que con un equipo de primera sí serían los esperados? ¿Cachai? Y ahí me da un poco de nervio. O sea, bien porque un hincha cumple su sueño. Michael Jiménez también es hincha O'Higgins. También, igual que Ariel Chávez. A los dos les gusta O'Higgins. Bien por ellos que pueden cumplir su sueño y comprar O'Higgins y que sea su club. Bien. Pero nosotros que somos hincha y que nunca vamos a comprar el club, y que siempre vamos a sufrir por el club, de hecho, queremos que le vaya bien. Pues entonces, cuando se hablaba de Michael Jiménez, decían que llegaba con una comisión de fútbol, que lo iba a asesorar, etcétera, que el tipo de empresario, bla, bla, bla. Pero acá, la última referencia de Daniela Chávez es Rancagua Sur, y creo que en Rancagua Sur no tuvo un resultado acorde a lo esperado. Entonces, ahí me da un poco de nervio. Que la gente, de verdad que la gente me corrija. No sé si estoy bien en lo que estoy diciendo. Pero creo que... Dale. Javi, mira, acá me comentan por interno una persona que se maneja en el tema de Rancagua Sur. Creo que Daniela Chávez lo ayudó con un poco de tema económico, pero en el tema de implementos deportivos y todas esas cosas. Ya. Ya, o sea, hasta ahí nomás, pues. No, tampoco se puede exigir mucho más, pues, si no se metió en los temas deportivos, digo. Mira, Javi, bueno, si tú me preguntáis, ojalá la mina, weón, sepa más de fútbol que Pep Guardiola, que la weona tenga más plata de lo que nosotros pensamos, y que, weón, nos llegue, weón, a ser una república independiente y jugar el Mundial, culiao, ¿cachai? Porque obviamente queremos lo mejor para el club, pero si la mina dijo que había hecho una rifa, pero nunca hizo una propuesta formal, ¿cachai? Como que al tiro no parte con las dudas, pues, weón. Pero bueno, esperemos que la weá que sea lo mejor para el club. Eso, sí, eso. Sí, al final nosotros mira, ahí me están corrigiendo que, bueno, y gracias también, Ale, lo que decís tú. No compró Rancagua Sur, nunca llegó a puerto esa negociación, no alcanzó a invertir en Rancagua Sur, y ahora lo que decís tú también, Ale, que solamente ayudó como a invertir en equipamiento deportivo, listo. O sea, lo que dije no va. No va. Entonces, digamos, esta sería su primera intervención ya como socia de un club. Ahí sí, eso sí.
Oye, Javi. La primera vez siempre es complicada en todo tipo de cosas. De verdad, saliendo de la broma, la primera vez siempre es complicado. O sea, es ensayo y error, tenés que aprender, te va a caer. Entonces, yo claro, pero ahí, el riesgo. Su primera vez con O'Higgins. Es que esa es la base. El riesgo, weón, es cagarla y mandar un equipo a segunda, quebrarlo, ¿cachai? No ahora, sé, es riesgoso, weón. ¿Tú crees que los humor lo van a dejar tirado el club? No. Eso también quiero comentar, Javi. Dale. Javi, mira, eso quiero comentar. Cuando las negociaciones con Michael Jiménez quería también comprar el 40% del club. La familia Humor, entiendo que no quiere vender 100% las acciones de O'Higgins. Comentarles también que la familia Humor, yo mandé un mensaje aquí hace poquito al grupo de O'Higgins, tiene el 96% de participación en las acciones del club. ¿Ya? A través del Holding San Nicolás. Sí, claro, a través del Holding San Nicolás con la persona jurídica natural controladora que es Ricardo Humor. Después nos vamos, tenemos a Jaime Bonilla Rosas con el 1%, Producciones y Asesorías PHB con el 1%, Carlos Benítez Mesa y Juan Pablo Arraigada Alfaro con el 1%. ¿Cachai? Ese Jaime Bonilla, me acuerdo una vez en Terapia Celeste, años atrás. ¿Te acordáis de que sí. buscamos a Jaime Bonilla? Se destapó la olla. Sí, le destapamos la olla, ¿sabes? Sí. Bueno, ahí estuvimos a nada de no volver a entrar al estadio. No vamos a estar de nuevo en ese tema. Pero el tema, muchachos, lo que dice Sven, yo creo que toda persona cuando va a comprar un club o va a comprar algo, va a correr cierto riesgo. Porque yo imagino que Daniela Chávez va a venir con su equipo, tal como lo iba a hacer Michael Jiménez, claro. Va a venir con su equipo, yo creo que va a venir asesorada deportivamente, aparte de una tipa que está constantemente criticando al fútbol, y se nota que es un poco futbolizada, aunque de repente no compartamos con algunas opiniones, pero mira, si viene a aportar al club Javi Sven, y si viene a querer que O'Higgins logre y compita por cosas importantes, bienvenido sea. Aparte, Daniela es una chica de acá de Rancagua, es de la casa, y todos la hemos conocido que fue musa de O'Higgins en su tiempo, era muy fanática cuando nadie la pescaba, y ahora, bueno, quizás quiere invertir, hacer sus cosas en O'Higgins, y hay que tener en claro que la familia Humor no va a vender O'Higgins. Y ellos mismos lo dijeron en una entrevista, no va a vender toda su acción en O'Higgins porque ellos le tienen cariño al club. Ellos se sienten identificados con O'Higgins. Sus nietos, don Ricardo Humor, dijo que la otra vez eran hinchas de O'Higgins. Yo creo que sí van a venir accionistas, Javi. Aunque yo no le creo mucho a Ricardo Humor, yo sigo insistiendo. Yo a Ricardo Humor... Yo a Ricardo Humor... Le conviene tener obvio que sí. Pues. Obvio. ¿Cachai? Igual yo veía un comentario ahí, Javi, en la interna, no sé quién lo puso en el chat, que decía que venía a ganar Lucas, y es obvio, yo creo que si Daniela invierte 5 palos verdes va a querer recuperarlo. Pero bueno, obvio, weón, obvio que, o sea, que la gente no se pierde en eso, weón, pero mientras sí, la weá le haga bien al club, ojalá la weá se haga multimillonaria, me importa un pico, mientras tenga los Higgins bien. Lo que pasa, ¿cachai? Que ahora la gente tiene que entender que el fútbol chileno en sí se controla por sociedades anónimas deportivas. Sí. Y son empresarios que vienen a ganar lucas con el tema del fútbol. Yo creo que la familia Humor hubiese vendido O'Higgins hace muchos años si le hubiese ido mal. ¿Cachai? Seguro. Pero no. Que bienvenida sea Daniela y puta, a toda raja. Bueno. Se nos está yendo el programa. Así de rápido se nos fue el programa, muchachos. Había que hablar de este tema porque todo el mundo estaba pendiente. Oye, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar con Daniela Chávez? ¿Se mete en el club o no se mete en el club? Bueno, compartimos la información que tenemos. Seguramente esto va a ser una información que va a ir decantando en la semana. Vamos a tener más novedades. La misma Daniela Chávez seguro que va a querer tal vez comentar más. ¿Se imaginan una de esas está con nosotros en el próximo programa de Terapia Celeste? ¿Abaño? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Estaría bueno. Oye, Javi. Dígame. ¿No la has visto hablar en ningún medio? ¿No se quiere mandar una? ¿No se quiere mandar una? Porque tú sabes cómo es Ricardo Humor.
Claro, pero vamos a ver. Vamos a ver qué vamos a lograr. A ver si es que logramos tener una exclusiva para toda la gente. Bueno, muchachos, se nos termina el programa. Comenzamos a despedirnos. Tremenda sintonía hoy día. Llegamos casi a un pic de más de 60 personas en todas nuestras plataformas, así que tremenda sintonía. Un medio digital de menos de 4 años. Con tremenda sintonía, así que gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Y bueno, comenzamos a despedirnos, pero antes le damos las gracias a nuestro auspiciador micasino.com, el mejor sitio de apuestas del mercado es micasino.com. Ustedes se registran con el código TOTALEROS y les duplican su primer depósito. Hicimos la combinada el fin de semana, tenía que ganar O'Higgins, ganó O'Higgins, tenía que ganar la Juve, ganó la Juve y tenéis que ganar el Inter. Y no sé cómo será el Inter. A ver si ganó el Inter o no. Si ganó el Inter, tenemos la combinada dentro. A ver. Veamos, a ver si ganó el Inter o no ganó el Inter. ¡Ganó 2-1 el Inter! ¡Combinada dentro, viejo! ¡Combinada dentro, vamos! ¿Viste? Y con micasino.com. Gracias a eso, apostamos 5 lucas y ganamos 35 lucas con micasino.com. Así que, ya lo saben, micasino.com juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com. Bueno, muchachos, ahora sí, comenzamos a despedirnos. Ale, despídase a su gente. Buen programa. Muchas gracias, Javi, por el espacio. El domingo vamos a estar en el estadio ahí. Vamos a ver quién va a ir. Aprovecho para mandar un saludo a Juanito Abarca, a Cristian Poblete, a Jaime Miranda, a mi amigo Luis Covarrubia, que me está ahí escuchando y mandando un saludo. Vamos, Higgins, a seguir levantando cabeza. El domingo es un partido súper importante, hay que levantar acá en Rancagua. Espero la gente acompañe al equipo y vamos con todo nomás y aguante la banda toda la idea, muchachos, así que démosle un abrazo. Bien, gracias, Ale, gracias. Todavía mucha sintonía, la gente le quiere que nos vayamos, pero bueno, tenemos que cortar, muchachos. Sven, despídase a su gente en Terapia Celeste. Bueno, Javi y Ale, un gusto estar con ustedes compartiendo esta noche, comentando un poco aquí, decirle a la gente que vaya al estadio, que se llene el Teniente, hay que, a partir de la gente, hacer que el estadio del Teniente vuelva a ser infantil, vuelva a ser esa plaza compleja para el resto de los equipos, y nada, que ganemos hoy y siempre. Le mando un abrazo a todos los hinchas, la institución. Billetera mata Daniel, dice, Sven Ricardo Morte ganó a la Daniela. Bueno, billetera mata Galapo. Nada que hacer. Un abrazo, Alexis. Un abrazo a todos. A todos los hinchas aquí. Esto es por y para ustedes. Y sí que espero que estemos aportando a esta pasión infinita. Un abrazo grande a todos y nos vemos en otro capítulo de Terapia Celeste. Muy bien, vamos a despedirnos también de la gente que está todavía conectada en Instagram: Francisca Miranda, Bastián Navarro, Julián Encina, Mario Gómez, Pedro Tejeda, José Tomás Infante, Waldo Verdejo, Mr. Conte, Tatián, Francisco Castro, Kryptonita, que también está con nosotros, y por supuesto la gente de YouTube y de Facebook que estuvo comentando con nosotros, mucha gente. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros conversando, comentando, compartiendo. Franciscovic, me alegro mucho por el triunfo, pero el técnico aquí juega. Bueno, vamos a seguir hablando de esto seguramente toda la temporada, no sé, o lo que dure. Y tenemos resultado de la encuesta, muchachos. Bueno, todos sabemos quién va a salir el mejor del partido, ¿no? Raelo. ¿Se imaginarán quién fue el mejor del partido? Raelo, ¿eh? Con un 55.6% de las preferencias, Brian Ravelo fue la figura del partido entre O'Higgins y La Calera. Gol que comenzó el triunfo para O'Higgins, el 1-0. Una muy buena jugada de la banda derecha hacia el centro. Definición del segundo palo. 1-0 para O'Higgins, que sería el primero de tres que caerían en la jornada de ayer. Brian Ravelo, el mejor jugador del partido. Muchachos, lo dejamos hasta acá. Gracias, Ale. Muchas gracias. Sven, muchas gracias. Toda la gente que estuvo con nosotros. Tremendo programa. Y gracias a ustedes. Gracias a la gente. Que nos ven, eso, que nos sintonizan, que comentan con nosotros, que nos saludan en los estadios. De verdad que esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Y esperamos seguir creciendo, avanzando y entregar cada vez un mejor programa. Un abrazo y nos encontramos en un próximo programa, ojalá, con otro triunfo de O'Higgins de Rancagua.
Nos vemos. Chau, chau. Un abrazo. Chau, chau. Ya terminó. Cerramos la sesión de Terapia Celeste, un espacio con psicología propia realizado por hinchas del más grande de la provincia. Gracias y nos encontramos en una próxima edición de Terapia Celeste, programa producido por el equipo de O'Higgins Total.